Estamos de regreso en Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tu noche. Eriel Pinal tiene una consulta para nosotros. Señora, un chamaquito me escribió y me dice lo siguiente. Hola, hace un mes le pedí matrimonio a mi novia. Esta aceptó sin dudarlo. Sin embargo, aparte de que estamos enamorados y ya sabemos que lo que queremos para nuestra vida, que es el uno para el otro, yo estoy pensando darle una sorpresa. La sorpresa es la siguiente. Llevarla a la oficialía a que nos casemos sin que ella sepa que vamos a casarnos ese día. Está loco. Tengo opiniones encontradas porque muchos amigos me dicen que eso es algo romántico. No. Pero otras personas me dicen que no, que eso es un disparate, que no lo haga de esa forma. Entonces, chicos, ayúdenme. ¿Qué hago en este caso? So, déjame decir, entiendo. Él quiere aparecerse en una oficialía de sorpresa y decir, vamos a casarnos. O sea, ya él le pidió matrimonio y aceptó. Ajá, y toda, claro, vaina. Tienen un mes y medio, una vaina. Ajá. Yo pregunté detalle y todo. Tienen un mes y medio. Ajá. La vaina es que el pana dice... Un mes y medio comprometido. Un mes y medio ya comprometido. Ah, okay, de pareja no, un mes y medio ya comprometido. Entiendo. La vaina es que él quiere un día así como invitar a cenar y vamos a llevarte para la oficina. Y llevamos allí a buscar una vaina y ella pensando que es una cabaña. Y nos casamos. Nosotras las mujeres vamos tirando chispitas en la relación. Ajá. De las cosas que queremos. Exacto. Claro, entonces claro. Hay que conocer si ella es aventurera. Si ella es una persona. Eso no se lo perdona a ella en su vida. Patrón, no, usted tiene que aprovechar su tiempo de compromiso, que no está casado todavía, disfrute un año, dos años y después le da por casado. Iván, oye, ¿qué pasa? Si ella es una persona aventurera, quizás así, claro, espontánea, que le gustan esas cosas así. Ojalá te hagan ser espontáneo contigo un día. Entiende que ya está comprometida. Son tuyas. Y claro, se va a casar, porque si no quisiera casarse, claro, dice que no. Pero a la mujer le gusta planear. Pero te estoy diciendo que depende de la personalidad de la chica, mi amor. Si él la conoce y para tomar una decisión ella se planifica, mi amor, no le tire eso, porque ella ya está pensando su boda, la que quiere, claro, claro, el vestido que sea. Ahora, si ella no es de mucho planear y cosas así, quizás lo haga y le vaya bien. ¿Y si le va mal? ¿Qué pasaría? ¿Terminan ahí? No, hombre. Joan, de nuevo. No. La sorpresa, en mi opinión, porque de nuevo, yo le dije, brother, mira, en mi opinión, la sorpresa no debió haber sido la boda en sí, sino la proposición. Exacto. O la propuesta, vamos a decir. La propuesta de matrimonio. Entonces, brother, tú tienes un mes y medio. Tú no sabes si ella quiere invitar familiares que estén fuera a la boda. Claro. Tú no sabes si a lo mejor ella quiere pintarse las uñas. Claro. Antes del día de casarse. Tirarse dos o tres fotos. Reconstruirse el imen. Algo. Eric, hay dos cosas diferentes. Una cosa es firmar en el juzgado. Y otra cosa es la boda como tal, la ceremonia. Yo entiendo, pero escúchame, independientemente de cualquiera de las cosas, si ya tú y yo accedimos ambos, de ambas partes, vamos a casarnos, Manauro, y tú y yo vamos a casarnos, está bien, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que tú tengas esa dicha. Sí. Que sé que está atrás de... No, mentira. Sigue. Coño. Sí, por lo menos déjame darte el chance de elegir una fecha. Te digo algo que sucede. Al momento de uno comprometerse, para tener el sagrado matrimonio, sea por lo civil o sea por la iglesia, tú cuando te comprometes con alguien, tú tienes que clavarte en tu cerebro que todas las decisiones son de dos. Tú no puedes venir de sorpresa de vamos a casar en la oficialía. Ay, mi amor, vamos allá a comprar pizza. Y te aparece la oficialía con flow de que te va a casar. Eso es estúpido. Se supone que tú te estás comprometiendo con alguien para tomar decisiones como pareja, juntos. Ahora, si fuese novio y están hablando de ella como un restaurante, claro, sorprende la que te la llevaste a Central Gastronómica. Muy bien, porque son novios. Pero vaina con matrimonio, tú no puedes tomar esa decisión. Dediqué de sorpresa, vamos a casarnos. Ay, es que nosotros las mujeres, en todas las relaciones, si se ve serio y todo, uno dice, ay, una boda, el vestido. Hasta para lo civil. Y que vaya a ti. Una producción, ¿verdad? Tía Juanita, por eso te estoy diciendo que ella ha dicho en el transcurso de todos los años que tienen de relación, que le da a entender a él que quizás ir a la fiscalía sea bueno. Es lo que la quiere sorprender. 531-9650. ¿Qué le aconsejamos a esta pobre alma que se quiere? Él quiere, ya él la sorprendió con la propuesta de matrimonio. Ahora la quiere sorprender con la boda. Él quiere llevarla a firmar de sorpresa. A lo buena, cuéntame. Él le va a sorprender. ¿Tú te preñas? Cuéntame. Pero, muchachones. Tranquilo. ¿Y cuál era esa operación que él tiene de dormir abrazado? ¿Qué le decía a papá? Gracias. ¿Cuál era la vaina? Él no mata, él no puta. Gracias. Gracias. A lo buena, ¿qué le recomendamos a esta pobre alma? Pero ni lo loco en Estados Unidos que se van para Las Vegas a casarse lo hacen tan rápido. Ese tipo está loco. Así mismo, eso hasta planifica. Ellos lo planifican. Claro. Vamos a casarlo. ¿Coge un avión? Claro. A lo buenas. Pero... Cuéntame.
531-9650. La situación del consulta de hoy, el tipo se comprometió, tiene un mes y medio que se comprometió. Un mes y medio. Y el tigre quiere sorprender a su novia en la oficialidad. Vamos allí, mi amor, a comprar pizza y aparece en la oficialidad. Vamos a casarnos. ¡Sorpresa! Hoy es el día. Cuéntame. Mira, corazón, así mismo se casó mi mamá de su esposo. ¿Qué? Cogieron un 24 de diciembre para Puerto Plata, pasarse Nochebuena, y de buena primera él le dijo a su papá y a su mamá, camine, vamos allí, y lleven su cédula. Ella se apareció ahí a firmar su papel con un jean y una blusa roja. Ay, y se casaron. Normal. Sí, pero eso fue lo más grande para ella. Ella aceptó. Fue una sorpresa. Claro. Claro, claro. O sea que yo me casé 2 meses después de comprometerme. En ese tiempo no habían redes sociales y tú querías subir una foto. Está bien, claro. Lo primero es que él no puede hacer ese disparate. Porque uno quiere maquillarse. Claro. Uno, sí. Aunque sea civil. Depilarse. Aunque sea civil, uno hace un brindis. Tú vas con tus amistades. Espéreme en tal sitio. Después salimos de aquí y vamos y cenamos. Él no puede hacer. Si tú la quieres sorprender, sorpréndela con el apartamento. Con un carro, con la decoración. Está bien, pero con eso no, porque la mujer tiene que vestirse, la mujer tiene que tirarse su foto, la firma. No, depilarse. No, los padrinos. Mira, los padrinos. Yo no puedo llamar a mi amiga, mira que estoy aquí, ven. Jamás. Ahora, eso no es algo que ella no puede hacer después. Claro. Ya. Buenas. Okay. Hacer todo eso, planificar. Se casan ahí. Ah, ok. Y después la iglesia. Y después la iglesia. Es cierto. Yo me casé viernes y el sábado fue la ceremonia. Aló. Dímelo. Hola. El camionero. Cuéntame. Oye. Él no me llama cuando yo estoy aquí. Dile a él que me avise cuándo y dónde que yo voy a poner par de vino y la champaña, que le dé para allá. Tienes que mandarlo desde fuera. Mándalo a cabina primero. Lo camionero, esos consejos desde fuera no aplican. Mándalo aquí a cabina primero. Aló, buena, cuéntame. ¿Qué le aconsejamos a esta pobre alma? Aló. Se fueron. 531-9650. Últimas llamadas. El joven se comprometió hace un mes y medio y quiere de sorpresa aparecerse en el juzgado con la novia para que se casen. ¿Estás de acuerdo? Buenas. Saludos. Saludos. Hey. Mira, es como dijo la muchacha ahorita. Primera vez que llamo, saludos. Morín de este lado. Morín. ¿Cómo estamos? Todo bien. Mira, es como dijo la muchacha ahorita. Las mujeres se ponen pestañas hasta para atrás, hasta para París se ponen pestañas. Sí. O sea, dime, vamos a aparecernos, vamos, perfecto, vamos a casarnos. Eso era como antes, como dijo la muchacha. ¿Cuántos años tiene ella? Como 37 años tiene que tener ella. Uh-huh. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. O sea, gracias, está bien y todo. Y no solamente, Somaile, para aclarar algo. Señora, mi amor, toda clase de personalidades. Yo estoy de acuerdo con eso, baby. Pero no solamente por lo de arreglarse y demás. Pero, doctor. Él está desesperado. Doctor. ¿Quiere su mujer? Tú tienes que darle chance, por lo menos, a esa señorita de que digiera el hecho de que ya ella se está poniendo que que tal vez su apellido, si quiere acceder a eso, va a ser de fulanito de tal. Pere. O sea, cojo yo, mano. Dale el chance, mano, porque coño. Cuéntame, ¿qué le aconsejamos a esta pobre alma? Bueno, yo le aconsejaría que no lo hiciera, porque es que a las mujeres les gusta mucho ese asunto de estar planeando su boda, que las flores, que el vestido, que se sepa disparate. Entonces, o sea, como que le tumban los planes así. O sea, a mí particularmente no me gustaría, porque yo soy muy estructurada, entonces a mí me gusta mucho planear mis asuntos, pero la verdad yo le recomiendo que no lo haga. Gracias. A mí me lo hacen y digo, bueno, mi amor, claro que sí, pero te va a salir caro. A mí me lo hacen y se casa solo. Yo lo quería hacer más sencillo, pero va a tener que ser. Tú te imaginas de que te llevan al oficial y tú por presión firmaste y tú le digas, ¿y ahora para dónde vamos? Para el picapollo, porque ya son las 8, que contar, ya firmamos. Bueno, que lo piensen. Para el picapollo allí, mi amor, la celebra que nos casamos. No, porque ya después uno está ahí. Cuéntame. Para el radio. Mira, yo quiero estar ahí cuando le diga que él me hace maldito loco. ¿Es que le van a decir que no? Mira, dime. Si él sigue con esa idea, por lo menos que se lo comente a su hermana o a su mejor amiga. Y le diga, mira, mana, ese día vamos a salir. Ponte a tal sitio, la ceremonia tal es así, tal cosa, la fiesta. Para que ella tenga una idea. Claro. Si me lo hace a mí, se casa solo. Sí, obvio. Se casa solo, porque yo ya te disparate, no me le voy de ahí. Yo te recomiendo, papá, que vaya buscando la segunda. Si tú desactivaste la segunda... Ve buscando por la Dios, segunda. Pero qué negativo es. Mira, yo no le diría eso. De verdad, lo único es, mi hermano, no. De nuevo.
la sorpresa debió haber sido la propuesta de matrimonio, no el matrimonio en sí. Dale el chance, señorita, de que digiera la noticia, de que digiera la vaina, de que haga algo con su existencia, de que vaya por lo menos al maldito salón a arreglarse las malditas uñas. Que no haga pero eso. No venga y la saque tú, digamos que me pica pollo, pero o digamos para la playa. ¿Tú te imaginas? Estamos esa mujer viendo. Mira, pero hay algo que puede cambiar todo. Estamos claro. Viendo. ¿El qué? Si ellos son evangélicos RT, no pasa nada. Claro, claro. Ah, no, pero es que es diferente. Yo no soy son evangélico, él lo es dice. Diferente. No. El pastor que llega hay y dice, güey, se casaron hoy. Se casa, y sí, dice, ahora. Sí, esta es la decisión del señor. Buenas. Hay muchas cosas. Dime, que no Somaeli. Que hay muchas cosas que el texto no dice. Él está averiguando. Porque ahorita sí se quiere casar así y dice que no y le da claro. Para adelante. Y le da, o le dice la tipa y lo rebota. Bueno, claro, ya de un punto. Si él piensa eso con ella, porque quizá en algún momento ya no soy aventurero. Él que está buscando, claro, él está buscando consejo. Él que está buscando consejo. Porque yo pregunté detalles y pregunté cuánto tiempo tienen. La muchacha está lista y demás. Es tan tal. Que le pregunté incluso. Tú hablaste con una amiga de ella y me dijo sí. Y la amiga de ella, ¿qué te dijo? Me dice, ella opina que ella todavía, que fulana todavía no está lista para, tú sabes, casarse así y que le dé un poquito de tiempo. Ya. Pues ya, yo le pregunté. ¿Y qué fiebre de casa de que tiene muchacho? ¿Por qué tú necesitas eso de no, porque yo estoy intentando el caso como es. Ese pana lo que tiene que invitarme. Oye, al otro. ¿Y para qué? ¿A buscar qué como testigo? Ahora, bueno, cuéntame, ¿qué le aconsejamos a este chico? Oye, el Uber de este lado. Dímelo. Mm. Mira, que ya no tiene un mes y medio con esa, con la propuesta en la cabeza. Sí, el anillo sí. Ni le pesa todavía. Ya, que la lleve ahí, que se case. Algo nuevo hay que hacer. A la brigandina, que sí. Que se salga de la norma, dice aquí el Uber. A lo buenas. No, así no. Nada, señor. Al final... Bueno, todavía no hemos finalizado. Buena. Aló. Aló. Sí, cuéntame. ¿Qué le recomendamos a esta pobre alma que está desesperada por casarse? Que no lo haga así, si no quiere que lo bloqueen de toda su vida. Lo haga de una manera original. Está bien, si gracias. Si quiere permanecer toda su vida con ella. Está bien. Pero la espontaneidad es buena, como dice Somaili. Ve, claro. Llévala, no importa lo que te diga su amiga, porque su amiga no es tu pareja. No te lleves de consejo de amiga, que esas son amigas enemigas. Señores, eso es un momento lindo para una mujer. Y se planifica. Y se planifica. No me vengas tú y dices, mira, vamos a llevar, me pongo yo una licra. ¿Cómo así? y un tubi. Yo no ando en tubi, pero con un moñito y una licra. Dije, ven, firma aquí, me le quito el anillo. Usted loco, yo me caso con loco. Pero quizás él no lo está planeando así, que la va a llevar fea. También, a lo bueno. Ponte bonita, mi amor, que vamos a salir hoy. Es un momento lindo. Ajá. Por una cultura social. Claro. Usted se casa porque usted decidió casarse con ese hombre y lo que tienen 5 años juntos, que no se han casado y deciden formalizar socialmente su relación, se casan y van y hacen una celebración familiar en una calle, en un hotel. Y ya, pero... ese tabú de que hay que hacer una celebración grande para que los otros beban y coman. Eso no es por eso. Es que ni siquiera estamos hablando de la ceremonia, brother. Porque es que olvídate de la ceremonia. Así sea una boda por el civil, para mañana coger un avión e irse a viajar por Europa entero para disfrutar su luna de miel. Exacto. O así sea, para una boda por lo civil, para mañana meterse en una tienda y comprar enciendo electrodoméstico que le dé la gana, claro, para poner su casa nítida. No hay problema, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que, brother, dale el chance a esa mujer de que ella piense, se acople. De que si ella quiere hacer algo antes de firmar un papel diciendo soy mujer de este tipo, claro, ¿me entiendes? Sea graduarse, invitarte a alguna amiga de soltar afuera ex, para que venga y firme, saltar al ex, date habla con el ex, lo que sea, dale chance de eso. Porque el chance se da después del anillo. O sea, los 5 años, 25 años. No, pero eso. Pero Somaili, tú no crees que si tú, vamos a suponer que tú tienes la dicha de que Manauri te pide matrimonio. Ajá. ¿Tú no crees que tú por lo menos? No. A mí no me den tiempo ahí. Cuéntame. Así la borraché. A lo buenas. Aló, sí. Oye, ya se dio paso. Pero ustedes son los que más planifican ahora, ¿verdad? Claro. Yo no. Pero Cultura se casó con el éxito y nadie dijo nada. Nosotros no nos casamos con el éxito, lo penetramos. Wow. Exacto. Le dimos el amor del fish. Mira, la gente tiene que sacarse de la cabeza que las bodas son para los demás. Es verdad. Las bodas no son para los demás. Las bodas son para tú disfrutar tú que encontraste el amor de tu felicidad vida y con tu familia. Con tus seres que tienen que bajarse de ahí. Uno se casa con el amor de su vida. Claro. Bueno. Ande el diablo. Claro. Que tú no te hayas casado. No, yo no dije
eso. No, yo no dije eso. Aclaren eso. Yo hice una pregunta porque Dios es una pregunta. Pues. Ah, pues, amor. ¿Tú te has casado alguna vez? Mi amor, claro que sí. Ya. Por la ventana. De hecho, yo sigo casado. Yo soy casado. Por la ventana. Con el amor de tu vida. Ok, felizmente. Con el amor de tu vida, ya que tú hiciste la pregunta. No, yo soy casado por el civil. Y en Cristo. Yo soy casado por, por el amor de tu vida. Y en yo soy casado por el civil. ¿Y en Cristo para cuándo? ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? ¿En quién? Yo no creo en la vaina de iglesia y vaina de cielo. Tienes que ser más religioso. Por eso. ¿Por qué? Por eso. Ay, si él me escucha. Ay. Señores, recuerden que bueno, amémonos de corazón. Ya me voy a la última llamada. Buenas. Ay, padre. Cuéntame. Buenas. Mire, yo tengo una sola pregunta. ¿Por qué ella dice que uno no se casa por los demás? Y lo primero que le dice la mamá a la hija que tiene que casarse. ¿Qué? ¿Qué? Eso depende, mi hijo. Es un tema bueno. No, explícame tú qué fue lo que él dijo. Lo que él dice es que, ¿por qué tú dices que la gente no se casa por los demás si lo primero que te dice la mamá es, tienes que casarte? Tu mamá quiere ver tu boda. Exacto. Tú como mujer quieres casarte. Exacto. Es un sueño que todas tenemos. Claro. Aunque muchas digan, no. ¿Tú sueñas casarte, Jamie? Toda la vida lo he dicho aquí. Y me voy a casar por lo grande. Por la iglesia. Aunque se bote la champaña, aunque se bote por todo. Lo grande. Por lo grande. Por lo grande o con el grande. Por lo grande, con un duro y como sea. La primera boda de cultura, la de Jamie Coma. Señores, acabó el programa del día de hoy. Nos vemos mañana a 9 por Ritmo 96.5. Bye, bye.